La historia de la pintura de la hermana Wendy. Florencia, 1420. Aquí el mundo cambió. En un ardiente delirio de invenciones, la historia de la humanidad y la historia de la pintura se fusionaron. La era de los genios. La ciudad de Florencia, tal vez la más importante en la historia de la pintura, porque fue la ciudad del Renacimiento, donde Leonardo, Miguel Ángel y Botticelli vivían y trabajaban. Pintores que harían visible un nuevo sentido de lo que significaba ser humano hombre. Si le preguntásemos a los grandes artistas del Renacimiento dónde comenzó a florecer esta nueva visión, nos enviarían a un pequeño rincón de la Capilla Brancacci, en la iglesia de Santa María del Carmen. Todos venían a deleitarse con el trabajo de un joven artista, Masaccio. Por siempre joven, ya que murió antes de los 30 años, el Renacimiento se inicia con él. Adán y Eva, siendo expulsados del paraíso, de la dicha del útero, a la luz dura y fría de cada día. Masaccio los hace totalmente creíbles a nuestros ojos, seres tan distintos. Adán, tan inconsciente de su cuerpo, esconde el rostro, no puede soportar la luz de la verdad. Tal vez ya no sabe quién es. Eva, muy consciente de su cuerpo, aunque realmente no hay nadie que la vea. Pero expone su rostro emitiendo un terrible grito primario y esos ojos rasgados que le dan la apariencia de un bebé recién nacido. O se podría decir que se asemeja a una calavera. Ahora que han nacido, morirán. Todo esto realmente reverbera a partir de la historia de estas dos imágenes, la bella desnudez de Adán y la sexualidad de Eva. Ambos sumergidos en la verdad. No es realmente el ángel quien los expulsa, son ellos mismos. Pienso que esa culpa humana es verdaderamente fundamental, ya que podríamos pensar en el Renacimiento como en una visión divina de la humanidad. No, la humanidad se percibía dignificada, capaz de levantarse y asumir responsabilidades. Pero ellos llevan el peso de todas las culpas y miedos que el hombre alguna vez haya conocido. Ambos se levantan en la tierra y proyectan sus propias sombras. El Renacimiento era sobre esto. Una humanidad recta, sufriente, pero responsable. Los artistas necesitan mecenas y los artistas florentinos de entonces corrieron con la suerte de contar con banqueros y comerciantes ilustrados en su propia ciudad. Entre los más destacados estaba la noble familia Medici, cuyos miembros además eran banqueros. Papas y reinas provenían de ella. Pero su verdadero aporte a la historia está en la manera como invirtieron el dinero. Cosimo, el primer mecenas de los Medici, construyó un monasterio nuevo para los hermanos dominicos, provistos de una espléndida biblioteca para guardar sus preciosos manuscritos. Cada piso y cada celda tendría cuadros. Para pintarlos, Cosimo naturalmente eligió un artista de la misma comunidad, el hermano Giovanni.